La producción de melón es una de las principales actividades agrícolas del Pacífico Central y Norte. Una alta incidencia de plagas podría comprometer la cantidad y calidad de la producción. De ahí, la importancia de conocer los niveles poblacionales de las diferentes plagas en el cultivo. Y esto se hace mediante sistemas de muestreos, lo cual dará la orientación necesaria sobre los pasos a seguir para su control. Entre las plagas más comunes a encontrar en una plantación están: Diaphania hyalinata es un lepidóptero, gusano, que es un nombre común, es gusano del melón. Ataca prácticamente las guías de la planta. El ciclo de vida dura de 23 a 25 días, causa daños en básicamente por defoliación de la planta, pero puede también causar daños en yemas, brotes, flores, tallos y frutos. La larva del gusano del melón o hyalinata presenta 5 estados larvales: L1, L2, L3, L4 y L5, donde enfocamos precisamente L2 y L3 como las más importantes, donde usted como productor debe hacer un control en ese estado larval para que la plaga no se te salga de las manos. La plaga te va a atacar principalmente en estado vegetativo, en toda la época de cultivo, o también te puede atacar entre los 32 y los 40 días después de siembra. El TRIPS, nombre científico, TRIPS SP, es una plaga característica en nuestros cultivos de melón y sandía. Dura 17 días su ciclo de vida. Tiene 2 estadios larvales, L1 y L2. Es transmisor de virus. Básicamente lo que hace es romper los tejidos epidérmicos de la planta con sus mandíbulas o partes bucales después de succionar la savia. Y lo que ocasiona es un necrosamiento en la planta, básicamente. Se concentra mayormente en puntos de crecimiento, pétalos y ovarios. Lógicamente, ovarios en desarrollo. Además de los flores y los frutos. Minador de la hoja, Liriomyces sativa. Es una mosca cuyo ciclo biológico dura entre 5 y 12 días. Comprende huevo, larva, pupa y adulto. El control debe hacerse en el estado larval L1 y L2. Los daños lo producen las larvas que causan minas continuas en las hojas al alimentarse. E incluso las hojas se caen prematuramente. Las hembras adultas realizan picaduras en el follaje al momento de alimentarse de la savia, causando un estrés. También son causantes de daños con el ovipositor al momento de introducir los huevos en el haz de las hojas. La mosca blanca es el nombre común y el nombre científico se llama Bemisia tabaci. El huevo de la mosca blanca es transparente y se ubica casi siempre en vez de las hojas, en los brotes de la planta de melón. La ninfa, que es el estadio que sigue, consta de 4 estadios ninfales, de cuales el primero es el único móvil. El adulto se caracteriza por tener 2 pares de alas blancas. Este ciclo biológico dura de 12 a 15 días, desde el huevo hasta llegar al adulto.
Las condiciones climáticas que lo favorecen son las temperaturas altas, porque las condiciones son las que mejor se dan. El daño que causa la mosca blanca es especialmente por una melaza que ella secreta, y entonces se forma un hongo, el cual al extenderse por la lámina foliar, hace que la luz solar se detenga y no pueda fotosintetizar la planta sus alimentos. También la mosca blanca transmite muchos virus. Estos causan muchos amarillamientos y enanismos de las plantas, y con el detrimento en la producción. Amarillamiento clorótico en el melón. Esta enfermedad es causada por un virus del género crinivirus. Los virus son transmitidos por los insectos. En el caso del melón, es transmitido por la mosca blanca de nombre Bemisia tabaci. La mosca primero debe chupar la savia de una planta infectada y luego tiene que irse a una planta sana para poder transmitir el virus. Solamente las moscas blancas adultas pueden transmitir los virus. Los síntomas que provocan en la planta es un amarillamiento generalizado de las hojas más viejas. Los brotes, que son las hojas más jóvenes y donde se producen las flores, permanecen de color verde, o sea, permanecen sanas. Mientras tanto, el virus lo que produce es un bloqueo en las vías de transporte de alimento de las plantas. Entonces, disminuye la producción de alimento en la hoja y por ende disminuye el rendimiento. Hay frutos más pequeños, los frutos son de menor cantidad y también el azúcar disminuye en la producción del melón, lo que le da un sabor de muy baja calidad. El mildiu velloso tiene el nombre científico Pseudoperanos paracubensis. Este es un hongo que produce un micelio. El micelio se forma de hifas. Las hifas son células alargadas, recubiertas de una pared gruesa. Al final de estas células se producen las semillas del micelio, que son esporas. Las esporas son las que disemina el viento y nos transmite la enfermedad por todo el cultivo. La época que más ataca es entre noviembre y diciembre. El daño que produce en la hoja es un amarillamiento. Primero se forma en forma triangular, delimitado por las venas de la hoja, y luego se forma debajo de la hoja una mota, que es el micelio, y las hifas están produciendo las semillas, que son las esporas. Esas esporas son diseminadas por todo el cultivo, por el viento, y de esta manera ataca muy rápidamente todas las plantas que están ubicadas en el cultivo. La mancha bacteriana del fruto del melón y la sandía es causada por una bacteria de nombre científico Acidogonas avenae. Esta enfermedad es transmitida por semilla y es de alta importancia para este cultivo, porque en condiciones adecuadas de alta humedad y temperatura pueden causar daños del 100% de este cultivo. Los daños que hace es desde invernadero hasta cosecha. Daña las plántulas, daña la planta adulta y daña el fruto. En plántula, el síntoma que presenta es una lesión acuosa en vez de la hoja, aceitosa. En plántula, en la hoja, presenta lesiones irregulares sobre y cerca de las venas de color café. Y en el fruto presenta lesiones aceitosas que se tornan con el desarrollo a color café. La plaga perforador del fruto del melón, con nombre científico Diaphania nitidalis. Esto tiene un ciclo de vida de huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos inicialmente se ponen de forma sola o agregada en la parte superior de la flor. Estos huevos son de color
claro, un café claro, que se tornan a un color rojizo cuando van a eclosionar. El estado larval tiene cinco instares. Al principio son un verde claro y pasan hasta formar puntos de color negro en el dorso de la larva, en los estados L5. Esta plaga, el principal daño lo hace el estado larval y lo ocasiona sobre el fruto, sobre las flores y fruto del cultivo. Ellos colocan los huevos en la parte superior de la flor, que luego se come la flor y perforan el fruto, lo que ocasiona que le entren patógenos y este se caiga, o los que quedan pierden valor comercial. El nombre del áfido es Apis gossypii. Estos viven en simbiosis con las hormigas, las cuales les proporcionan defensa contra los depredadores, y los áfidos les dan alimento azucarado. Los áfidos se ubican en la planta, en las partes terminales, en los brotes y en las flores. El ciclo biológico de esta plaga es muy corto, oscila entre 6 y 7 días. Presenta 4 estadios ninfales y un estadio adulto. Los estados ninfales de los áfidos son, si son portadores de virus, van a transmitir el virus. Y si es el insecto alado, este va a ser llevado por el viento a otros cultivares de melón, los cuales también va a contaminar. Los daños que causan los áfidos en las plantas es un debilitamiento al introducir su estilete en los ápices de las guías, y cuando peor puede ser, vamos a tener plantas con virosis, las cuales vamos a perder el cultivo. En esta guía de melón podemos observar que los áfidos infestaron la parte terminal de estas hojas. La hoja presenta corrugamiento y enroscamiento de las hojas, y la hoja se vuelve con una textura acartonada. Esto es una de las características de una infestación por Apis gossypii. Para conocer el estado fitosanitario de la plantación, o sea, saber qué plagas existen y su grado de infestación, se hacen necesarios los muestreos. El objetivo de un muestreo de plagas es para conocer el estado fitosanitario del cultivo, para determinar luego la toma de decisiones en el control de la plaga que estamos muestreando en ese momento. Los muestreos se recomiendan hacerlos desde el inicio de la siembra hasta el final de la cosecha. Existen varios tipos de muestreo. El muestreo puede ser al azar, puede ser en zigzag, puede ser en M, puede ser en L. Y lo que vamos a hacer es tomar 10 puntos y en cada punto 10 plantas para monitorear un total de 100 plantas en cada lote. Puede ser por lotes, puede ser secciones y también en los bordes. Y la sección, eso depende del área del cultivo. Los muestreos se pueden iniciar en el borde y después, a medida, usted va recorriendo todo el lote hasta el centro del lote. Existen 3 periodos para hacer el muestreo: de 0 a 26 días, que es la etapa vegetativa; de 27 a 36 días, la etapa de la flor femenina a la formación del fruto; y de 37 a 60 días, de la formación del fruto a la cosecha. Queremos recalcar que el propósito de un muestreo es conocer el estado fitosanitario del cultivo y así tomar las decisiones adecuadas en cada una de las etapas. Se debe tener presente que la vigilancia permanente del estado fitosanitario del cultivo mediante muestreos permitirá
que el productor tome mejores decisiones con respecto a las plagas presentes, para lo cual una de las herramientas utilizadas es el manejo integrado de plagas, el cual contempla control biológico, control cultural, control genético, control legal, así como de reducir en lo posible el uso de químicos. Estas acciones harán disminuir las pérdidas económicas y garantizarán al productor y al consumidor un producto de calidad e inocuo.